Muy, pero muy buenos días, bienvenidos, Fortuna Divina. Hoy es el día sábado, y el amado arcángel Sadkiel, las personas que nacen un día como hoy disfrutan de la compañía del ángel Ye y Alel, que es el ángel que nos acompaña cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando tenemos muchísimos problemas y tenemos mucho desgaste mental. Entonces viene este ángel Ye y Alel y nos ayuda a sobrellevar. Estos momentos tan difíciles. El color es el verde, el cuarzo es el jade, los números de suerte son el 46 y el 81. Un feliz, feliz cumpleaños para todas las personas que nacen un día como hoy, 21 de diciembre. Este 15 de diciembre, que fue el domingo anterior, recibimos al ángel de la Navidad. Y esta información yo la tengo que dar porque me gusta dejar las cosas bien claras. El Magazine 2020 con todos los números de la suerte, por favor, comenzar a jugarlos a partir del 25. En este momento estamos utilizando todavía el Magazine Navideño, el Magazine de Edición Especial para Navidad y los números comienzan a activarse del 2020 a partir del 25 de diciembre. El Baño de Champaña, por favor, comenzar a utilizarlo el primero de enero del año 2020 y también es lo que tiene que ver con el jabón, el extracto de las as, todas las indicaciones están allí en la caja, por favor, hacer estos baños de atracción el 1 o el 3 de enero. Qué bueno, así es. Vamos a entregar los mensajes de Los Ángeles el día de hoy, sábado 21, y lo vamos a hacer de una forma especial. Vamos a mirar quién nos está acompañando, nos está acompañando Alejandro Acosta, José Escobar, Ed, Eder. Eder Alonso Castaño, Paola Andrea. Bueno, vamos a mirar el mensaje que nos dicen Los Ángeles para Paolita. Paola Andrea López, mi buena amiga ya de Medellín. Vean, me voy a quitar Paulita Paolita acá para que podamos ver, para podamos vernos. Listo, Paolita. Vamos a ver qué nos dicen Los Ángeles para su merced el día de hoy. Pues se nota y es lo que están contando Los Ángeles acá, que aunque no ha podido organizar las cosas bien como quiere, como desea. A pesar de que se ha metido por ahí en, unos, en unas cositas que la han trancado, la han bloqueado, de todas formas siente que ha evolucionado, que ha podido salir adelante con ciertas situaciones. Y pues los ángeles le, le invitan es a eso, Paulita, a que siga adelante, a que mire, mire el futuro con optimismo, que lo vea con esa alegría de poder construir nuevos proyectos. Todas esas cosas que tiene en su corazón y en su mente, que hay que trabajarlos para día a día. Hay que seguirlos trabajando siempre con esa meta, Paulita. Pues qué bueno, pues nos encontrar nuevamente un abrazote. saludes para los de su casa, para Jenny, también me hace grande favor. Entregamos para, a ver, aquí, no, Eder Alonso Castaño. ¿Dónde no coloca la, la ciudad? Por favor, me coloca la ciudad. Nombre y ciudad desde donde están viendo el programa y con mucho gusto. Eder, por, est, por este tiempo. Y es como un anhelo suyo de estar esperando noticias, razones de personas de que están un poco lejos de su casa. Y pues sí hay un éxito, y las decisiones que toma están con respecto a eso. Pero pues aquí viene una bendición, ha hecho las cosas como bien. Y pues, vea que aquí en Los Ángeles están contando Eder que se acerca un, un buen viaje, y es un viaje largo, es un viaje que le va a traer muchísimas bendiciones. Eder, un abrazo, bendiciones, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a entregar los números de las hadas. Las hadas, aquí está nuestro nomo que es el que nos da la autorización. Sigue, sigue, Tony, yo con mucho gusto le hago caso a este nomo que nos trae la autorización de Papá Dios para entregar estos números, estos que salen rapidito. La característica del hada azul es esa: que los números que entrega salen rápido. Sábado, domingo, lunes, martes ya está entregando por lo menos cinco números: 8352. Y 264 salen los aciertos de, los, de la lotería de los chances, 95-46. Y hoy juega, sí, el sorteo extraordinario de Navidad: 5 para Tauro, 10-10 para Géminis y 6-33, 20-97. Los que no alcanzan a tomar nota de los números, por favor, repiten el video y vuelven a tomar nota, de, colocan la. Pausa y pausa, y vamos a colocar. El, vamos a, a tomar nota de bien del número 063 para Cáncer, 9842 para Leo y 391, 8912 y 645 para los nacidos y para los que les guste este número de Virgo, 5419 para Libra y 927. Eder de Copacabana, ah, bueno, listo, gracias. 7847, vamos a colocar acá que, que Eder nos está diciendo, pues, las cosas son bien claras aquí, vea, desde Copacabana, eso es donde San Antioquia, ¿cierto? Listo, Eder, muchas, muchísimas gracias. Seguimos, continuamos entregando estos números. Escorpio 7847-408-7303, para el mejor signo del zodiaco que es Sagitario y 247, 9219. Y 016. De pronto mañana, no sé, me toca organizar el tiempo. Mañana o el lunes hacemos un programa especial de cómo vestir nuestra mesa de Navidad. ¿Qué elementos deben haber en la mesa el 24 de diciembre? Es importante. Nuestra mesa es como un altar en donde nosotros damos el agradecimiento y recibimos todos los alimentos. Se toman decisiones también allí en la mesa, entonces hay que vestirla en una forma especial para recibir. La Navidad 016 para Capricornio. ¿Qué elementos se deben de tener y qué elementos no se deben de tener? Es un programa especial que de pronto lo vamos a hacer. Mañana yo les aviso 4914 para Acuario y 489 para mis amigos de Sogamoso y de todo Boyacá con la Radio 1, la número 1. Estamos haciendo los trámites para ver si hacemos el, 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 el programa que siempre hacemos de fin de año. Para entregar los mensajes de los ángeles y para también saber qué es lo que debemos hacer para recibir el nuevo año, así como nos fue este año de bonito, de agradeciéndole a Papá Dios. Entonces, pues vamos a recibir el año 2020 también con la misma alegría, porque el otro año es del amado Arcángel Gabriel. Las buenas noticias, la fortaleza de Dios. Eso significa el nombre del amado Arcángel Gabriel. 9740 y 8 para Pisces y terminamos señorita Hada Azul con el 104, el 104 si lo quieren hacer de cuatro cifras le agregan el 0, 0104 así están, así han estado ganando esta semana desde que les damos el dato, la información que entregaron las hadas, muchas muchísimas gracias a la Hada Azul y al Hada de los Unicornios, el audio del ceremonial con las oraciones y los decretos ya lo deben de tener todos, en algún caso si les falta, alguno ya consignó Alguno me ve, ya, ya, Tony, por favor, que no me han entregado el audio que no me ha llegado. Entonces, por favor, escriben al 321-458-6694 y le preguntan a Mafe, ¿qué pasó con el audio o qué pasó con el kit? En caso de que no haya llegado, porque ya se enviaron todos, ya debieron de llegar. Los últimos que se enviaron de pronto demoran un poquito porque es que en diciembre siempre pasa eso. Por eso nos preocupamos de enviar los kits desde mucho antes para que tuviesen ya los elementos y recibir el nuevo año con todas las herramientas espirituales. El magazín con los números, con las bendiciones, comienzan a activarse a partir del 25 de diciembre. Y la champaña, la champaña, dorada, que es el baño de atracción, que son nomás más de rico bañarse uno en champaña. El jabón del dólar, el extracto de las asas para colocar el extracto, lo colocamos en el baño. Sí, en el baño que vamos a utilizar de champaña, también podemos ungir nuestras manitos, ungir las velas. Colocar siempre unas gotitas ahí en las velas para que, por favor, estemos atrayendo siempre la bendición. 321-458-6694. Cualquier inquietud, cualquier información que deseen con respecto al kit, al magazine, por favor se comunican a 321-458-6694. Y recibimos, recibimos nuestros queridos compañeros y entregamos. Estos dos últimos mensajes por el día de hoy. Por favor, me escriben, me escriben en la ciudad desde donde están viendo el programa. Buenos días, Tony. Ana Cristina Arevalo, su merced es una persona que está muy concentrada en la oración y la felicito, la abrazo desde acá. Eh, se nota que es muy creyente y le gustan mucho estos temas de carácter espiritual, está muy bien. Se nota que también hay tratamientos médicos por estos días en la casa en la familia y hay que confiar en que los tratamientos están bien están por buen camino porque pues están en buenas manos entonces hay que seguir hay que combinar lo que son los tratamientos médicos con el, con la oración así lo están haciendo muy bien ana cristina muchas gracias por acompañarnos un abrazote a quién tenemos por acá a maría flores Ahora, a ver maría flores qué nos dicen los ángeles para maría vamos a entregar el mensaje así, su merced, es una luchadora, le ha tocado defenderse, aunque ha recibido muchísima ayuda espiritual, está a la espera de un mensaje y pues y van materializándose las cosas, en la parte sentimental es donde está aquí, eh, es un momento como para dejar, ¿no? por ejemplo, cuando se siembra una semilla, lo, lo prudente es, regarla la semilla y colocarle el abono y dejarla ahí reposado. Hay que darle su tiempo. En este momento los ángeles lo que dicen es eso, ya ha he hecho lo que tiene que hacer, hay que dar un tiempo para que las cosas como que maduren, no apurarlas, no afanarlas, porque si no se pueden dañar. Por eso los científicos dicen, cuando se observa un experimento, se daña, entonces lo mejor es tomar camino y dejar que las cosas se vayan dando. A ver, a, vamos a, a entregar este último. Este último mensaje, y, y me voy para YouTube. Los que quieran llegar a YouTube, allá los espero. Los Ángeles de Tony, se suscriben por favor. Ustedes llegan allá al canal Los Ángeles de Tony. Hacemos el programa en vivo para entregar los resultados de las loterías del día de ayer. Sí, vamos a analizar qué fue lo que pasó, cuáles fueron los números que entregaron las hadas, cuáles fueron los números que entregaron los gnomos. Entregamos los números de los gnomos y también entregamos los mensajes de los ángeles. Para Neddy, a ver dónde está Neddy, Neddy Babilonia, eh, está en desprotección y lo que hay que tener en cuenta, Andrea, es que está en un momento en donde puede perder un dinero, si es que ya no lo perdió y está en, en, en manos de compromisos muy fuertes. Eh, está perdiendo la tranquilidad, no están bien las cosas. Es un momento para tratar de organizar las energías. Uy, hay muchas preocupaciones, Andreita. Es eh, yo creo que es una muy buena época para estar en este camino espiritual, para estar de la mano de los amados ángeles, estar siempre con la presencia de papá Dios, para que las cosas se vayan resolviendo poco a poco. Está en el camino que es, Andrea. Un abrazote, por favor estar siempre en oración, estar muy pendiente para que las cosas sean para todos ustedes un abrazote los espero en YouTube, Los Ángeles de Tony. Me voy para allá, me trasteo de aquí para allá. Un abrazote, bendiciones, gracias por estar acompañándonos acá. Si ustedes quieren, así como decía Paola allá en Medellín, que al fin coincidió. Si ustedes quieren eh, saber el momento exacto en donde hacemos el programa, por favor, le colocan me gusta a la página de Tony Plata. Ahí hay, ahí el chulito me gusta y luego dice una pestaña siguiendo, entonces colocan siguiendo primero de esos dos pasos, lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a hacer el programa, les llega la notificación de que ya se está haciendo el programa de Fortuna Divina y el mensaje de Los Ángeles ya está en camino. Les avisan a tiempo. Un abrazote para todos. Se les quiere mucho y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao.